septiembre la investigación contra el cáncer fue la protagonista. A principio de mes nos hacíamos eco de un nuevo avance para el diagnóstico y tratamiento de cáncer de próstata. Y a finales de mes homenajeábamos a una de las grandes figuras de la ciencia española, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, María Blasco, con uno de los murales del proyecto Dones de Ciencia. El cáncer de próstata es actualmente la segunda causa más común de muerte por cáncer en varones. Su incidencia supera los 100 casos por cada 100.000 individuos. Ahora, investigadores del Instituto de Tecnología Química, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC han desarrollado a escala de laboratorio una nueva nanomedicina para su diagnóstico temprano y tratamiento. Esta patente se basa en una nanomedicina que contiene dos funcionalidades, la función de diagnóstico y la función terapéutica. Es un sistema dual, por lo tanto, que permite identificar, localizar las células cancerosas en la próstata y a su vez destruirlas. Para ello incorpora distintos componentes como un anticuerpo monoclonal que dirige selectivamente la nanomedicina a células de cáncer de próstata. Mediante interacciones específicas antígeno-anticuerpo se introduce dentro de las células cancerosas las que destruye. Para ello lleva incorporado también un fármaco antitumoral, el docetaxel. Este es el fármaco más usado para tratamiento del cáncer de próstata resistente a la hormonoterapia. En los estudios in vitro realizados, la nanomedicina del ITQ ha conseguido mejorar hasta 15 veces su actividad antitumoral, reduciendo también notablemente sus efectos secundarios. La clave está en el tratamiento. Se lleva a cabo de forma intratumoral. Normalmente el tratamiento habitual por defecto del cáncer de próstata es administración intravenosa de los fármacos. Es un tratamiento intravenoso con gran cantidad de efectos secundarios por cuanto no hay una selectividad, no está dirigido el fármaco hacia células cancerosas y afecta a todo el organismo. En este caso, mediante la administración intratumoral y mediante el uso de una molécula directora que interacciona específicamente con las células cancerosas, conseguimos que no se afecte prácticamente a las células sanas. La nanomedicina incorpora además un agente de imagen, generalmente un radionúcleo para tomografía de emisión de positrones, PET, que ayuda a localizar el tejido maligno en la próstata con precisión unicelular, lo que facilita el diagnóstico de la enfermedad en sus primeros estadios. Así, poniéndole el broche final, inauguraba la científica María Blasco el mural con el que la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia le rinden tributo en su proyecto Mujeres de Ciencia. Refleja molt bé qui soc i lo que fet. Me encanta el ratolí, el rellotge de arena, la hélice de l'ADN, els cromosomes i finalment me encanta que estiga el triangle invertit que representa pues, d'alguna manera el feminisme, jo soc feminista i me pareix molt important aquesta iniciativa de destacar dones científiques en distints punts de València i que també el treball el facin artistes dones, no? Que també és molt important. Jo crec que és molt important que xiquets i xiquetes vegin que la ciència no és un món d'homes, en aquest cas, no? Sino que la veritat és que la ciència se fa per dones també. El mural se encuentra en el Instituto de Educación Secundaria Sorolla de Valencia y es obra de la artista cántabra María Barrachina. Aparte de su retrato, he utilizado elementos con los que ella suele trabajar en el laboratorio, como son cadenas de ADN, células en división, porque trabaja mucho la perdurabilidad de las células, si son sanas o no. En el mural se advierte también la presencia de un ratón que descansa sobre un reloj de arena. Indica el paso del tiempo de lo que son nuestras células. Todo ello pintado exclusivamente con brocha y pincel. Me gusta el trazo que deja en la pared, o sea, es un trazo muy manual, muy personal. Con este mural dedicado a María Blasco son ya 10 las obras que llenan de ciencia y arte nuestras calles, gracias a la iniciativa de la Politécnica de Valencia y Las Naves. Un proyecto bueno, muy ambicioso y muy bonito, ¿no? Porque es desarrollar casi una veintena de murales en la ciudad de Valencia, de mujeres que han tenido un impacto disruptivo en la ciencia, en la tecnología, pues como María, y ponerlo en lugares donde mucha gente, muchos jóvenes, niños y niñas, lo van a ver, que va a servir de referencia, ¿no? Porque tiene dos grandes objetivos el proyecto. Uno, reconocer a personas singulares, a mujeres singulares, ese es el primero. Y dos, denunciar esa brecha de género que hay en la ciencia, que ha habido en la ciencia, en la tecnología, donde las mujeres han estado ocultas detrás
y a veces no se les ha reconocido como se debería haber hecho, ¿no? Y un tercero, que es lo que bien ha dicho María, promocionar la ciencia y la tecnología en las niñas y en los más jóvenes. En las naves, en el Centro de Innovación Social y Urbana del Ayuntamiento de Valencia, aspiramos a que las niñas y las jóvenes puedan decir: de mayor quiero ser como María Blasco, ¿no? Por eso es muy importante contar con referentes como María, que ayudan a través de esa acción, prestando su imagen para que las niñas y las jóvenes se las puedan encontrar día tras día aquí, cada vez que vienen a su colegio, a su escuela. Este proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación.